Este lunes, durante el primer debate político que se ha celebrado en TV a las puertas de las urnas del próximo 28A, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado han dejado claras sus propuestas para conquistar a los españoles el próximo domingo. En esa cuenta atrás para la gran cita política de este año, los famosos patrios se han ido posicionando, a favor y en contra, a golpe de tuit a través de las redes sociales durante el transcurso. Del Face to Face A4 que se ha celebrado en el ente público, uno de los primeros rostros públicos que ha querido tomar partido en esta guerra dialéctica ha sido el de la presentadora Nuria Roca, 46. La mujer de Juan del Val, 49, lo ha dejado claro a través de su Twitter a escasos minutos de dar comienzo el ring electoral. Así pone patente su impresión, ya no del encuentro político en sí, sino desde un punto de vista feminista y de igualdad, empezamos bien, las únicas mujeres presentes en el plano, sacando brillos y limpiando. Otra de las famosas que no ha dudado en mostrar su lado más crítico ha sido la socióloga Carmen Lomana 70, la cual, lejos de detenerse en cuestiones alejadas del panorama político social, ha querido entrar de lleno en el fango dialéctico en concreto, la hermana de Rafael Omana, candidato a Vox por Albacete, atiza sin piedad a Pedro Sánchez en favor de Albert y Casado. Más información, la ajetreada mudanza de Nuria Roca y Juan del Val, el motivo por el que viven entre cajas.